Entonces, bueno, tu presencia es muy pertinente porque la Asamblea acaba de realizar o autorizar la explotación de los bloques 31 e ITT en el Yasuní, basados en un informe que citaba mucho, justamente, o se basaba mucho en las directrices de Naciones Unidas. Entiendo que tú has leído el informe. Sí, ¿Cuál es tu lamentablemente. impresión? Bueno, es un informe interesante más por lo que no dice que por lo que dice. Y desde mi punto de vista, lógicamente, muy intencionado, ¿no? Podríamos incluso calificarlo de maquiavélico, porque es un informe que sabe utilizar lo que le interesa de la doctrina internacional, obviando todo lo que no le interesa, que es justamente todo lo que le impediría. Ese mismo informe proponer la aprobación de la explotación de los bloques, ¿no? En el ITT y en el bloque 31. ¿Qué cosas obvia el informe? Si tú estás diciendo que obvia ciertas cosas, no me interesaría hacer esto una charla muy profunda o legal, pero en No, términos generales, ¿qué principios obvia? mira, lo más importante, que es lo más paradigmático y que puede resultar hasta chistoso, es que hace referencia básicamente todas las directrices, la argumentación para explotar los recursos naturales las fundamenta en una sentencia de la Corte Interamericana del año 2007 de unas comunidades afrodescendientes en Surinam, cuando ha habido una sentencia posterior del año 2012, precisamente contra Ecuador, en el caso de Sarayacu, en donde se aborda el tema central de la consulta, puesto que es uno de los temas centrales de todo el proceso, de toda la sentencia, ¿no? Pero claro, pues parece ser que al legislador esa sentencia de Sarayacu no le interesa tanto como la de Saramaca. Es decir, buscaron referencias que ni siquiera tienen mucha relación con la situación del Ecuador. Tienen alguna relación, pero precisamente utilizan las partes de la sentencia que les conviene a ellos, ¿no? Hace referencia a una serie de párrafos de la sentencia de Saramaca, pero precisamente lo que. Y pone una serie de hace unas citas, notas, pero se olvida los párrafos siguientes a esas citas, notas, que son precisamente la que establecen una serie de garantías y salvaguardas más importantes para los pueblos indígenas que no quieren contar, ¿no? Y en materia de consulta, este informe se basa y dice que sigue las directrices de una sentencia del Tribunal Constitucional de Ecuador del año 2010, cuya sentencia está absolutamente desfasada a raíz de la sentencia del caso Sarayacu, que es de obligado cumplimiento para el Ecuador. Entonces, por eso digo que obvia mucha información que es realmente la que debería estar utilizándose para hacer derecho y para establecer garantías, en este caso para los pueblos, para el pueblo guaraní y para los pueblos en aislamiento en el ITT, ¿no? Desde el punto de vista de las recomendaciones de las Naciones Unidas, ¿qué decisión debió haber tomado, en este caso, la Comisión de Biodiversidad? Bueno, para empezar, no tanto la Comisión, sino el Estado, hace ya años debería haber hecho un plan de protección de pueblos en aislamiento, al margen del plan que hizo en el 2007, creo que, si no me equivoco, en donde enumeraba toda una serie de elementos que tenía que proteger y que tenía que desarrollar. Bueno, pues tenía que haber desarrollado esas medidas y tendría que tener una serie de políticas en activo de protección y de garantía de derechos para estos pueblos, ¿no? Y sobre todo tendría que tener unas medidas de prevención para la protección de estos pueblos, ¿no? Que está claro que no se están cumpliendo por ejemplo, por todo lo que fue la masacre del primer trimestre de este año, de abril de este año, en donde vimos que realmente no está habiendo ninguna política de protección hacia estos pueblos, ¿no? Y en relación con eso, bueno, está claro que la explotación del petróleo en mitad del territorio que están habitando ahora mismo los pueblos Tagari y Taramenane, pues no creo que sea la mejor recomendación de cara a la protección de estos pueblos y garantizarles la supervivencia física y cultural, ¿no? Me parece un insulto a la inteligencia de las personas, que alguien pueda emitir ese informe en una instancia tan importante como es un congreso parlamentario de un país y creerse que nadie en el país va a pensar, o sea, va a darse cuenta del engaño que está haciendo con ese informe, ¿no? Ahora, de hecho, Mike, Miquel, de hecho el país no se da cuenta. Bueno, eso es lo preocupante, y que no es solo un problema de este país, creo que es un problema generalizado en las sociedades de la mayor parte de países, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de derechos de pueblos indígenas y ya mucho más cuando hablamos de derechos de pueblos en aislamiento, ¿no? La pasividad de la sociedad, la ingenuidad de la sociedad es mayúscula en estos temas, ¿no? Y eso es un tema
que a mí particularmente, trabajando en el ámbito de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, pues me preocupa muchísimo, ¿no? Porque la gente acaba dando por buena actitudes absolutamente racistas y acciones que son absolutamente contrarias a los marcos mínimos de protección de derechos humanos, ¿no? La clase política tiene la costumbre siempre de politizar los derechos humanos, de utilizarlos en función de sus intereses y de reinterpretarlos cuando les interesa una lectura u otra, ¿no? Y eso es un verdadero problema. Lo que pasa es que, como tú bien dices, la naturaleza, la esencia de esa norma siempre está ahí, está escrita, así que por mucho que quieran inventársela no van a poder hacerlo. Y lógicamente, utilizar las directrices para argumentar que se puede explotar el petróleo en territorio de pueblos en aislamiento sin asegurar previamente su protección, su supervivencia y sus territorios, es una cosa absolutamente demencial. Las prácticas de este gobierno, lamentablemente, están muy lejos de ser respetuosas con los derechos de los pueblos indígenas, están muy lejos de cumplir con el artículo 57 de su Constitución, con los tratados internacionales, y el problema es que, bueno, siempre han utilizado una estrategia de criminalización, de dobles discursos, digamos, de transformación de la realidad para hacer ver a la gente que está defendiendo sus derechos como criminales, incluso como terroristas, ¿no? Y lo que está pasando ahora en el ITT y lo que acaba de aprobar el Parlamento, de alguna manera viene a ser una constatación más de toda esta preocupación que en el mundo de los derechos humanos tenemos con lo que pasa en Ecuador, ¿no? Y además, lógicamente, a nivel internacional también, pues sorprende mucho la beligerancia con la que el gobierno actúa contra el sistema internacional, ¿no? Puesto que los está acusando de ser cómplices de conspiraciones, digamos, oscuras, cuando lo que tendría que estar el gobierno es acatando lo que le está diciendo el sistema internacional en el caso de Sarayaku, en las recomendaciones del Comité de Discriminación Racial el año pasado, en los distintos comités internacionales, bien del sistema interamericano de Naciones Unidas, que le está llamando la atención por las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en el país, por las situaciones de racismo y discriminación que existen y por la falta de garantía de derechos, sobre todo en materia de pueblos indígenas, ¿no? Miquel, desde el punto de vista del derecho, ¿de quién es el territorio cuando hablamos del Parque Nacional Yasuní, en donde sabemos que viven pueblos aislados? Porque el Estado, que se creó mucho antes de que, o mucho después de que estas personas vivan en esos territorios, que están ahí hace miles de años, ahora dice que todo el territorio nacional, lo que está arriba y lo que está abajo, de estas líneas imaginarias trazadas en los mapas llamados países, es del Estado y nos pertenece absolutamente todos los que somos parte del Estado. Según el derecho, ¿quién es dueño de ese territorio? Según el derecho internacional. El derecho internacional es bien claro con eso, y la Constitución ecuatoriana también, aunque luego se contradice a sí misma, pero la propiedad de los territorios y los recursos que están en esos territorios es de los pueblos indígenas que habitan esos territorios. Eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 8 sentencias ya, una de las cuales afecta directamente a Ecuador, en la que la sentencia Sarayaku. Eso lo dice la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas del 2007, que Ecuador votó a favor. Y eso lo dice la propia Constitución cuando en el artículo 57 dice que se van a utilizar todos los tratados, documentos y jurisprudencia internacional para reconocer los derechos de pueblos indígenas. Entonces, de eso no hay duda, porque además Ecuador ha ratificado la cláusula de competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo tanto tendría que estar aplicando toda esa jurisprudencia internacional en su legislación propia. Entonces, el derecho internacional ya ha dicho claramente que la propiedad es de los pueblos indígenas. También es cierto, como dice el asambleísta Viteri en su gran informe sobre la biodiversidad, que el derecho internacional luego también es cierto que ha limitado de alguna manera esos derechos territoriales, puesto que al estar dentro de un Estado tienen que de alguna manera también responder a los intereses y necesidades que tiene el Estado, ¿no? Pero el derecho pertenece a los pueblos indígenas. Y cuando el territorio pertenece a los pueblos indígenas, ¿qué debería hacer el Estado si quiere explotar recursos ahí? Bueno, lo dice la sentencia del caso Sarayaku claramente, lo dice la sentencia del caso Saramaca que utiliza el informe de biodiversidad. Es obvio, o sea, hay unas limitaciones, digamos, al ejercicio del derecho al territorio por parte de los pueblos indígenas cuando se demuestre que hay una necesidad, cuando haya una política pública argumentada, cuando hay una serie de excepciones.
Pero cuando se dan esa serie de excepciones que el Estado puede limitar el derecho al territorio, el Estado tiene que cumplir unas salvaguardas importantes con estos pueblos. Y esas salvaguardas son la consulta previa y, en el caso de que sean proyectos como los proyectos hidrocarburíferos que afectan sustantivamente a las condiciones de vida de las comunidades y de los pueblos, esa consulta tiene que convertirse en un consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Y cuando esa explotación pueda amenazar gravemente a la supervivencia física o cultural de un pueblo, como es el caso en el que estamos hablando, porque están los pueblos Tagaeri y Taromenani, incluso el pueblo Guarani tiene un problema, digamos, un grave riesgo de supervivencia con este proyecto extractivo, en esos casos no existe excepcionalidad ninguna. Y el Estado no puede explotar los recursos naturales si no tiene el consentimiento de estos pueblos. Cuéntanos o danos un resumen de por qué, de qué precedentes sienta la sentencia o la sentencia sobre el caso Sarayacu, y por qué ese precedente también es importante o puede ser una importante referencia para el caso de los pueblos ocultos. Bueno, Sarayacu es un caso importante, bueno, primero, lógicamente, para Ecuador y para los pueblos indígenas ecuatorianos, puesto que viene a dar la razón a una comunidad indígena en su defensa de su territorio, en su defensa de sus derechos territoriales, en la defensa de su derecho a la propiedad de los territorios y los recursos naturales, y sobre todo en su defensa del derecho a ser consultados, ¿no? Sarayacu viene a recoger ya toda una serie de principios, toda una serie de paradigmas que en el ámbito del derecho internacional se estaban afirmando en distintos ámbitos: el relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana y otras sentencias de la Corte, y viene a juntar todos esos principios y establece ya unos, digamos, lo que son los estándares claves fundamentales en materia de, en relación al derecho a la consulta, ¿no? Y viene a decir que la consulta ya no solo es un derecho, sino que es un principio internacional del derecho, o sea, que ya sube de categoría, digamos, en el ámbito jurídico, que es una obligación estatal, que no la pueden delegar a sectores privados, y establece toda una serie de pautas que de alguna manera ya se venían afirmando, pero como te digo, pues la Corte las junta todas y las categoriza ya en el marco del derecho, ¿no? Y sobre todo las hace obligatorias para el Estado ecuatoriano y para todos los países de la región que cumplen, digamos, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, claro, es un caso que precisamente en el caso del Yasuní, que estamos hablando ahora mismo del tema de la consulta, pues lógicamente es un caso muy, muy emblemático, y es un caso que es muy oportuno, puesto que básicamente lo que tendría que estar haciendo el gobierno ecuatoriano es cumplir con todos esos parámetros que establece la Corte en la sentencia en el caso de Sarayacu, los tendría que estar cumpliendo ahora mismo en todo el proceso del ITT, ¿no? En vez de buscarse argumentaciones absolutamente, digamos, demagógicas y sin contenido legal, ¿no?